Buenos días, aventureros y aventureras. Amigos, después de 4 días de caminata recorriendo, explorando la cordillera de Waiwash, he llegado hasta un pueblo muy bonito y he conocido a una gran familia. Amigos, les presento a la familia Soto Guerra. Les presento primero al papá, don Domingo Soto, también a la mamá, a la señora Elizabeth Guerra. ¿Y los chiquitines cómo se llaman, los chiquitines? Se llama Vanessa, Estefanes y Vanessa, Junior. Stephanie, Junior y Vanessa. Esto, a mi hermano y a mí nos han recibido muy bien en su casita y también nos están alimentando. Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están todos? Aquí no, nos encontramos bien. Acá siempre luchando para la vida con los animales. Acá en un pueblo muy bonito, centro poblado de Tupac Amaro. El pueblo pertenece a la provincia de Abricoche, región Huánuco, ¿no? ¿A región Huánuco? Huánuco, así es. Encontramos un lugar, ¿no? Acá tengo estas vacas como arriendo, cuidando. Estamos, ¿no? Ahorita nos vamos a empezar a sacar leche, a comprimir, ¿no? Para hacer el queso. Un típico queso de acá de Tupac Amaro. De acá, Lugano, sí. Yo creo que en el canal es la primera vez que voy a hacer un video o que vamos a mostrarles a ustedes el procedimiento del queso, pero esta vez a 4000 metros sobre el nivel del mar. Así es. Wow, es altura, amigos. Vamos a terminar a sacar leche y luego empezamos a hacer el queso. Así que por favor acompáñenos en esta aventura. Vamos a hacer la preparación del queso. Vamos a iniciar rápidamente. ¡Vamos! Y aquí estamos todos, amigos, en este bello lugar. Miren qué hermosas sus vaquitas, ¿eh? Ah, son lindas. Me hace recordar mucho a las vacas felices, que ustedes ya lo conocen. Miren, por ahí uno se parece a Blanquita, el otro se parece a Bailey. Ah, son qué bonitas, son gigantes las vacas. En este momento están soltando a los becerritos para que ya el mismo becerrito esto se junte con su mamá y así pueda amamantar, ¿no? Una vez que amamanta ya se saca la leche. Ajá. No, ahí están. A ver. ¿Cuál es la primera vaca que van a sacar? ¿O van a sacar de varias de una vez? En una. A ellos, uno, yo uno, allá uno. Rápido, todos. Acá Vanessa y Stephanie sacan de una vaca. ¡Wow! Allá también Don Domingo va a sacar de otra vaca. Uy, y allá también está sacando la señora Elizabeth. Ahí está el becerrito con su mamá. Amigo, la señora Elizabeth, ¡aso! ¡Rapidísimo saca! Ah, cuando es suave. ¡Ah, mire! Rapidísimo, acá lo va llenando en el balde. La de acá ya es un poco de cruce, ¿no? No, esta es chusguita. ¿Ah? Chusguita. Chusguita, ah, ya, claro. Esas sí deben dar harta leche, seguro. Sí. ¡Es un micho! Ese micho de la montaña. Michi, mire, ese Michi. Usted sí lo puede hacer solita entonces. ¿A quién puede ir a ayudar? Allá, Vanessa y a... A ver, ayúdala. Y Stephanie, vamos a ayudar para allá. ¡Wow, amigos! ¡Miren eso! ¡Ah! A las ganadas sacan leche. ¿Yo también puedo sacar? Ya. Van a terminar primero. Acá está el balde. A ver, van a llenar. Listo, amigos, haciendo relevo, Stephanie. Vamos a agarrar un poco de... Uy, está fría mi mano, pobrecita, ya lo sintió ya el frío, pobrecita. ¿Y usted está caliente su mano? También está. Ah, no, no. ¿Está bien como lo hago? Fuerte, lo nuestro. Fuerte. Vamos, Juan. Ya después de tiempo que no saco leche, ¿eh? A ver tú, Stephanie, para hacer la comparación. A ver, para hacer la comparación. ¡Guazo! ¡Oh! Saca rapidísimo, amigos. ¡Wow! A ver. Pues no se vayan a cansar su manito. Esa está Vanessa. Llega la leche. Rica leche. A ver, paso. Rápido, ¿no?
¿Te cansaste? A ver, te hago el relevo, si no. Ah, ya no hay. Pero ya no tiene, ya creo. Aquí. ¿Ya lo mandó el becerrito? No, el becerro no tiene. Ah, no tiene. ¿No tiene becerro? No, se ha muerto su cría. Uy, ¿qué le pasó? Se ha rodado, creo. Sí, ah, está enfermo. Pobrecito. A ver. Aquí al baldecito. ¿De cuántas vacas más o menos se va a sacar leche? De todas. De todas, pero ¿cuántas habrán en total? Mira, tu mamá ya acabó ya con uno. Tu papá también. Lo están dejando. Es que ellos tienen poca leche, ¿no? Ah, este tiene más. Ya. A ver, tú mejor, Estefania, ahora. Uy, después de tiempo sí que cansa. ¡Uy! ¿Ya te cansaste, Vanessa? ¿Relevo? No, puede todavía, amigos. Mira, hay un becerrito bonito. ¿Es machito o hembrita? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, miren ese torazo, amigos! ¡Wow! ¡Hombre! Se espanta, ¿no?, por la cámara. ¡Wow! ¡Miren, el señor Domingo cómo saca! ¡Con dos manos! ¡Uf! ¡Directo al balde! ¡Ah, debe tener mucha fuerza usted, porque eso! ¡Sí! ¡Wow! Estoy asombrado, amigos. Sinceramente sorprendido. ¡Miren! Pero las vaquitas son mansitas, ¿no? Sí, son mansitas. ¡Qué bonitas las vaquitas! Ahí está su becerrito. Es un machito, va a ser un torazo. ¡Uf! ¡Llenó rapidísimo el balde! Y yo aprovecho a darle sus cariñitos, miren. ¡Qué lindo becerrito! ¡Junior! ¿Qué hace Junior? ¿También va a sacar leche? Dice Junior. Vanessa y Stephanie están ya en otra vaca. Mira qué bonito tu becerrito atrás. Te va a besar ahorita. Mira atrás. Junior. Junior, no se importa. Qué bonito. Becerrito. Lo vas a besar la cámara, becerrito. Wow, ya lo van agregando todo en el balde más grande. Y ahí tiene una tela para colar, ¿no? Todo lo que son el pelo, al veces de la vaca mismo. Oh. Y miren, el balde está abrigadito. Así me dicen que mantiene el calor la leche. Después agregan el cuajo y la sal, me supongo también. Y sale el queso. So, vamos. ¿Se terminó o aún falta? ¿Ya están todas? ¡Se terminó, amigos! La primera fase de realizar el queso. Tranquila, vaquita. Así que vamos allá. Bueno, amigos, ahí les presento también a Fernando. ¿Cómo está, Fernando? Bien. Ese Fernando, ¿eh? Lo máximo. Miren, me llama mucho la atención que ya directo lo agregan al balde y el balde está abrigadito ahí. Ajá. Y con una tela encima ya va colando todos los residuos que haya quedado de los pelitos de la vaca, ¿no? Oh, qué bonito. Después ya agregan el cuajo. Ahorita termino, va a echar el cuajo. ¡Ah! ¡Está tomando la mamanta! La leche. La mamanta. ¡Ah, su! Ese es un buen alimento. Provecho, provecho, don amigo, para que esté fuerte. Claro, güey. ¿Ah, le van a dar? ¡Ah, su! Mira, se van bien lejos. ¿Hasta dónde va? Ahí va Vanessa, va a llevar su leche para el gatito que habían visto y dos perritos más. ¡Ah, su! Miren, van felices los chiquitines. ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, ¿qué está agregando ahora? ¡Cuajo! ¡Ah, ya le agregó el cuajo! Que el cuajo es en, así, en agua. ¡Uy! Nos hemos perdido la operación.
Ah, ya le agregó el cuajo. Sí. ¿Me puede enseñar más o menos la el cuajo cómo es? Sí, pues. Ah, ya, aquí está la pastilla. Ah, ya, claro. Ahí está, amigos, la pastilla para el cuajo, ¿no? Ah, el champi, el agua. Claro, acá, amigos, se usa una pastillita que es mucho más rápido para realizar el cuajo, para que corte, ¿no?, la leche. Ah. Tome así, con textura, se vuelva... ¿Cómo que se vuelve? ¿Como si fuera gelatina? Ajá. Como gelatina. Bueno, entonces vamos a esperar a que se corte la leche, a que cuaje, mejor dicho, que se vuelva así como una gelatina. Ya lo van a ver ustedes y regresamos en unos minutos. ¡Miren esos perritos! Oh, son chiquitos todavía, ¿cuántos meses tienen? ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Oigan, qué son unos ositos, ¿no? ¡Qué lindos! Perritos, perritos, perritos. Está que lame mi mano, como saca un poco de leche, hay residuos. ¡Ese perrito! ¡Ese perrito lindo! ¿Ella cómo se llamaba? Me dijiste, Stefan. ¿Cómo? Isula. ¿Y el negrito? No tiene nombre todavía. Ese negrito. Negrito. Dame la mano. A ver, dame la mano. ¡Asu! A ver, dame la mano, dámelo. ¡Asu! Chiquitines, lindos. Ositos. Dame la mano. Eso. Dame la mano. A ver, dame la mano. Eso. Miren, miren ese perrito. Si quiere ir conmigo. Ah, sí. ¿En cuántos minutos ya estaría ya cuajado? Ah, está cuajando rápido. Ya. Todavía falta. ¿Y si lo tapan con más, con otro cuyo más? No hace. Sí. ¿Es suficiente? Sí. ¿Cuántos litros habrá en total ahí de leche? Hasta 40 litros. El balde es de 40 litros. ¡Wow! Ah, se han sacado bastante leche. ¡Uy! 40 litros de leche, amigos. Ah, ya está cuajando. Ya está, ya. Se vuelve espesito, ¿no? ¿Y lo de encima qué es lo que saca? Miren, ha cuajado rapidísimo. Sí. No sabía esa técnica de sacar rápido, colocarlo en el balde y con el mismo calor de la propia... de la vaca, ¿no? Que lo tiene calientito adentro en su ubre. Se cuaja, amigos. Porque si es que tú no haces este procedimiento, tendrías que llevarlo a la cocina, girar poco a poco el balde hasta que agarre calor, pues, la leche. Y ahí cuajaría. Miren, pero acá en el campo... se hace muy rápido. Una vez que ya está bien cuajado, ¿qué es lo que van a hacer? Es, vamos a llevarlo en el colador, pues. Ah, miren. Ya está, pues, ¿no? Sí. Ustedes tendrán su medida ya para la pastilla. Sí. Porque a veces creo que si te excedes un poco de pastilla... te puede salir el queso un poco amargo. Ah. Amargo salen a veces. Ahí está. Todo un proceso. Ah, va a sentarse. Ah, usted lo va sentando ahí poco a poco. Y el queso ya se queda al final, ajá, al fondo. Sí, ya se queda. Ah, y después lo va sacando el... el suero. El suero. Ah, y ahí ya van sacándolo poco a poco. Ah. Ay, ay, con eso se alimentan los gorditos. Uh-huh. Ahí van los ositos a alimentarse del suero. Ahí también hay mucha, mucha vitamina. Ahí van a comer. El Junior. Ah, va a comer el Junior. ¡Asu! Míralo, se va contento, Junior. A ver, Junior. Dale, dale, dale. Con fuerza, con todo. Está pidiendo Junior, pero en la cámara no, no se expresa. ¿Está rico, Junior? Sí. Asu. Ah, y aquí van llenando ya el suero, lo van a guardar.
inteligentes, usan la botella como embudo. Ah. Va quedando al fondo todo lo que es el queso. Oh, qué rápido. Primera vez que veo una preparación tan rápida. ¡Eh, hey, Junior! ¡Está rico, Junior! ¡Miren, el hombre está come ahí su queso! Se alimenta bien, Junior, para que crezcas fuerte. ¡El gran Junior! ¡Oh, miren! Ahí está quedando entonces el queso. Miren, en pocos minutos ya se va obteniendo el queso. Se alimentan bien los gorditos, los ositos. Lo va presionando usted mismo con sus manos. Después ya lo lleva ya a la prensa. No. ¿O sí, cómo lo hace? Cuelga. Vamos a hacer gotillas hasta la tarde, en la tarde le suba. Ay, oh. Con salto y le meten a la prensa. Ah, sí. Sí. Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver todo el procedimiento, amigo. Uy, saca. ¡Salió! ¡Ese es el queso! Sí. ¡Wow! ¿Pesa? ¿Cuántos kilos habrá? ¡Ah! ¡Ya! Y ahí lo dejan gotear. Ahí tenemos, amigos, el queso. Uy, se ve que pesa eso. Se ve que pesa. Poco a poco yo voy a ir goteando. Va a salir todo el suero. Y ya están saliendo las vacas a comer. Miren, amigos, ya las están soltando. Oh, rapidísimo se mueven. Qué bonitas vacas. Me gustan mucho las vaquitas. Ahí está Fernando. Don Domingo también. Allá está Stephanie, Vanessa. Ah, rápido han soltado las vacas. Cuidado, Junior. Junior te atropella por ahí. Sí, Junior. También va a soltar la vaca, ¿no? Ese Junior. De ahí ya todo el queso se lleva a casa. Ya en casa se procesa. Qué chévere, ¿eh? Estoy sorprendido, don Domingo, en serio. No. Primera vez que veo la preparación del queso de esta forma. Rápido, muy rápido. No. Wow. ¿Qué lugar? ¿Cómo preparan? Allá en mi pueblo se prepara, pero como les digo, las vacas están bien lejos, están casi a... ¿cuánto? A 2 horas de caminata. Así. Entonces, como están lejos, se saca la leche y en las cantinas se lleva todo, pero ya cuando regresas a casa ya está fría la leche. Entonces agarras, lo agregas el cuajo, su sal ahí mismo, y en la misma cocina le vas tirando poco a poco con el calor. Oh, yeah. Una vez que ya cuaja, lo procesas todo casi lo mismo, lo vas sacando todo del suero y ya, ahí sale el queso más o menos. Oh, yeah. Muy distinto, pero mucho toma tiempo, toma demasiado tiempo realizar eso. Bueno, entonces, amigos, nos vemos en unas horas ya para el siguiente procedimiento del queso, ¿no? El queso, Hay que dejarlo nada más que gotee el suero bien y ya después nos vemos. Bueno, amigos, miren qué rico desayuno nos ha preparado acá la linda familia Soto Guerra. Qué riquísimo. Ah, miren, ese es el quesito. Es el quesito que se está preparando el día de hoy. Uy, ya lo probé, está riquísimo. Delicioso, sabroso. Riquísimo. También estamos con nuestro cuáquercito. Uf, a mí me encanta mi el cuáquer con su cocoa. Sinceramente, es una delicia para mí. Y su sopa de papas. ¡Qué delicioso! Ustedes le están agregando su quesito, ¿no? Que queda más rico. ¡Uy! Y ahí también tenemos su canchita, la rica canchita. ¡Ah! Y ahí tenemos pancito hecho también acá por la casa, por la familia. Un rico pancito de acá de Túpac Amaru. Bueno, a disfrutar y buen provecho. Gracias, Diosito, por los sagrados alimentos y gracias a la familia Soto Guerra. Thank you.
amigos, mientras estamos realizando algunas tomas con nuestro amigo dron de este hermoso lugar de Tupac Amaru, nos hemos encontrado, amigos, y hemos conocido, mejor dicho, a don Fidencio Teodoro Zavala. Él vive acá en este hermoso lugar. Pachachaca se llama. ¿Cómo está, don Fidencio? Bueno, yo sinceramente que vivo en el campo solo y voy conociendo bien mis paisajes, mi pueblo, y también soy un campesino que estoy frente de mis animales, tengo vaquitas, caballos, burros. De todo. De todos. Mi perrito es el guardián. Este lugar se llama Pachachaca. Pachachaca. Bueno, este es un sitio bravo. Cuando tú vives solo, te puede parecer muchas cosas. Ah, sí. Hay la risa de señoritas, hay risa de hombres y también hay sonido de instrumentos. Ah, ¿en serio? Es como un lugar así encantado. Sí, me parece. Y suena el bombo, suena el platillo y el toque de trompeta. Y en delante se escuchó el zumbido del dron. Ah, sí, pues. El zumbido del dron. Sí, pues, ¿qué cosa dije? De allá sí, ya me di cuenta. Ahí está el dron, ¿qué tal? Ingenieros son seguros de este tipo. Wow, pero mire, bien misterioso este lugar, Pachachaca. Pachachaca, sí, papi. Este es un bregado, papá. Aquí. Hay otra vez es improvisado. Ahí en el bodito. Y un hombre que está sentado así. Así. Voy a distar un poquito. Desvío. Monta el hombre. Desapareció. Desapareció, papi. ¿Cómo? ¿Y los perritos no lo sienten? No la sentimos. No la sentimos. Y ese fue a las 6:30 de la mañana. Seis y media. Y en las tardes, papi, hay que ser machazo acá. Machazo. Toca la puerta, está caminando, que perros, no sé por qué no le atrae, que no le mueve. Cuando quien te anda, eso sí, pues claro. Ah, pero así nomás nada. El enemigo, el espíritu malo, el diablo será. Dice que todo este lugar en épocas de lluvias se inunda y se vuelve una laguna. Sí, 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 forma una laguna en el tiempo de invierno. Sí, se forma. Es que me estaba contando que acá en la zona rocosa el agua no circula sino pasa por debajo de las rocas. Va dentro de la roca pasa. El agua. Un lugar muy misterioso, amigos. Pachachaca, mira, no sabía. Pachachaca ya. La entrada, mejor dicho, amigos, para ingresar abajo al pueblo de Tupac Amaru. Ahí está el miradero de ahí, se mira para abajo. Ya. Claro, amigos, si es que ustedes en algún momento hacen la ruta cordillera de Guayhuas y vienen acá a Tupac Amaru, ahí le pasan la voz desde lo lejos al señor. ¿Sí? Don Fidencio, venimos por Jordi Aventurero, van a decir. Muy bien. Jordi, porque mi nombre es Jordi y el canal se llama Jordi Aventurero. Ah, qué lindo, Así, entonces le pasan la voz por Jordi Aventurero. Ha sido un gusto, don Fidencio. Muchísimas gracias por su tiempo. Jordi. ¿Hay algún saludo que quiera enviar? Bueno, saludo para todo mi pueblo y como también para los visitantes que hoy día se encuentran por estos lares, y este va a ser un recuerdo grande. Ojalá vemos también a otros elementos más para que nuestro pueblo tenga éxito. Y muchas gracias. Nos vemos abajo. Estamos ya continuando con el procedimiento de la preparación del queso. Este es lo que estaba como una bolita, ¿no? Dentro del mantel. Ajá. ¡Wow! ¡Miren eso! O sea que poco a poco ya lo va desboronando. Sí. ¿Y eso para qué es? ¿Para prensarlo o aparte? Es para prensar ya. Prensa. Ah, pero tiene que sobarlo, lo va sobando. Sí, ese sobo. Para que salga suave el quesito. Fino, porque sale. Estas bolas tienes que hacer. Ah, sí. Para hacer. ¡Wow! Y ahí se va, amigos, poco a poco desboronando y se va haciendo suave. ¿Cómo le llaman eso de hacerlo así? ¿Cómo? Sobar. Sobar, ah, ya.
sobar para que se haga unas partículas más finas, más suave. Wow, miren. Ah, allí recién lo agregan la sal. Sí. Ah, mire. Qué chévere. Ahora sí, pues ahí sí tiene que sobar para que sea la mezcla homogénea con la sal. Bien suavecito. Ahí también máquinas de para mover queso ahí. Ah, sí, hay una máquina que lo hace esto. Sí. Es como si lo estuviera batiendo. Ajá, le mueles ya. Así como de grano, ¿no ves las máquinas? Ya. Así mueles, mueles, echas tajan, tajan, tajan. Ah, sí. Hasta máquinas hay para eso. Ah, sí hay. Miren, en cada lugar muy distinto el procedimiento. Ajá. Oye, amigos, acá tenemos los moldes del queso, ¿no? Estos agujeritos son para que filtre por ahí todo el suero, sí, lo sobrante que hay. Aunque yo lo veo bien seco, ajá, seguro que sale muy poco suero. Ya no creo que salga mucho. Sí. Estos son de 1.5 kilos. Sí. Wow, si son grandes, ¿ah? Son unos quesazos. Después van a ver, amigos, la prensa. La prensa también. Ahí ya lo van agregando ahí, miren. Ajá. Ahí ya se va agregando, miren, a los moldes. Poco a poco todo lo que es la esencia, la sustancia, miren, del queso. ¡Oh! Habrá moldes también más pequeños de kilo. ¡Ay! ¿Y hay también de medio kilo? ¡Ay, de medio kilo! ¿También? También hay. Pues usted siempre hace de kilo y medio para toda la familia. Me parece corta. Parece la corta, cuando está del primer día de la vaca, sí, igualito. Oh, ahí está el segundo molde, oh, sí va a dar, sí, sí va a dar. Wow, unos quesazos va a dar. Ah. Y queda, amigos, miren, ahí están los tres quesos, quesos de 1.5 kilos. Uy, son unos quesazos, primera vez que veo unos quesazos. Qué chévere, ¿eh? Aquí están los tres quesos de 1.5 kilos, son unos quesazos, wow. Uy, sí son quesos grandes. Y qué procedimiento, primera vez que veo este procedimiento y me ha llamado mucho la atención, estoy muy sorprendido hasta el momento. Me gustaría ya hacer así mis propios quesos, amigos. Ahí puedo probar un poquito. Ahí con la cucharita. Aquí ha sobrado, me dice que los chicos lo comen así ya. Claro. Esto me hace recordar mucho a la corta. Así es casi igualito. Ah, sí. Ah, mira, pero lo ha dado en el toque de sal. Sí. Está bien, está en su punto la sal. Hoy está bien rico, en serio. Bueno, bueno, vamos a llevarlo a la prensa y a los quesos para finalizar este video. Bien, amigos, acá tenemos las prensas, ¿no? Con esto se utiliza ya para prensar todo el queso, que salga todo el suero restante. Ah, miren qué bonito, esto va girando, ajá, girando. Y de acuerdo a la presión. Ajá. ¿Qué? ¿Y esto encaja? Esta tapa. Ah, mira. Ha sido hecho para que encaje correctamente. Miren, amigos, a ver, no sé si ustedes lo pueden ver. Esto encaja dentro del tubo. Ajá. Como si fuera un tubito, pues no. Ajá. Lo aplastan y va saliendo ya todo el suero. Sí. A ver, lo coloco aquí. Ajá. Lo coloco aquí. Y ahí lo va cerrando, a ver. Y ya se ha obtenido los tres quesos. Bueno, los que hemos realizado están acá en las prensas, pero ustedes han realizado hace un día nada más, ¿no? Otros tres quesos que son igualitos. Ya miren, si ven algunas formitas así como ¿cómo se ve? Como chichones, ese es ya de acuerdo al molde, ¿no? Al molde, pues hay algunos que ya se reforman un poquito, pero ese es ya su marca. Ha sido toda una experiencia y
quiero agradecerle. Muchísimas gracias, señora Elizabeth. Muchísimas gracias a toda la familia Soto. Muchísimas gracias por enseñarme todo este procedimiento de los quesos. Qué lindo. Y en realidad, amigos, tiene un sabor bien rico, bien rico, bien rico. Delicioso. En serio, son bien ricos. Yo especialmente les invito a que vengan aquí. Si es que ustedes son mochileros, aventureros, y si es que en algún momento se animan a recorrer acá la cordillera de Waiwash y se queden sin batería o no sé, sin suministros de comida, vengan acá a Túpac Amaru, muy cerca, se desvían nada más del camino, llegan aquí y preguntan por la señora Elizabeth, o mejor dicho, por la familia Soto Guerra, ¿no? Por la familia, ya les conocen. Además tiene su letrerita afuera, que dan comida, sí, pan también, panadería. Acá tienen, venden pan, amigos, quesitos, papa rellena. Yo estoy muy feliz de estar aquí y he comido muy rico. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura culinaria, ¿no? En esta aventura preparando esto, los quesos de acá de Túpac Amaru. Estamos acá, amigos, en la cocinita. Si es que ustedes escuchan a los cuisitos, es así, en las cocinitas de la sierra siempre tenemos nosotros los cuisitos. Ahí le damos su comidita, todo. Es muy bonito. Si es que usted lo ve oscurito, siempre es así. Las cocinitas en la sierra siempre es oscuro debido al hollín, ¿no? Ya que cocinamos mucho con la leña, con el carbón. Acá cocinan a carbón. Eso también me ha llamado mucho la atención. Para finalizar este video, por favor, te invito a suscribirte, regalarnos un like y dejar su comentario. Así me apoyarías mucho para seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en una próxima. Come tu quesito ahí. Come tu quesito. Hasta una próxima, amigos.